Nacional del Huila en el mes de febrero ordenó la suspensión de la generación de energía de la represa del Quimbo porque la constructora Engesa y generadora de energía no había removido la materia vegetal de la zona de inundación. Y esto, por supuesto, genera una serie de afectaciones ambientales para la población y para la vida silvestre que hay en la región. Esto está generando unas graves repercusiones sobre, por ejemplo, los pescadores de la parte baja y los acuicultores de la represa de Betania. El agua está, digamos, en un nivel de calidad no apta para el consumo humano ni para la producción de peces en el embalse de Betania, que es la misma situación de la represa del Sogamoso, donde también el Tribunal de Santander ordenó la remoción de la materia vegetal, en este caso a la empresa Isagen. El gobierno, posteriormente a este decreto del Tribunal del Huila, en base, digamos, a una situación de emergencia, dice que requiere que se genere energía para regular el caudal del río Magdalena que permita el transporte de combustibles en la parte baja del río Magdalena para solventar la crisis de combustibles por la cuestión del cierre de la frontera en Venezuela. La Corte Constitucional analiza el caso y considera que el gobierno no estaba en la potestad para negar esta decisión del Tribunal del Huila y que no tenía ninguna relación la crisis de los combustibles en la frontera con el caudal del río Magdalena. Y esto retoma, por tanto, la decisión del Tribunal del Huila que ordena a Engesa la remoción de la materia vegetal, una situación que ha generado todo un debate entre la empresa, el gobierno, los pobladores locales y las cortes, donde se ve que el poder de la empresa ha sido tan grande que quería incluso pasar por encima de la Corte Constitucional. Hoy, por suerte, hemos sabido que Engesa ha decidido acatar la orden luego de varios días de tensión frente a esta decisión.